estos recorridos históricos culturales nacen por la inquietud de la propia gente que trabajaba acá. Hace 2 años y medio tuvimos esa idea de poder reunirnos en torno a un café con cada uno de estos ancianos ya que dieron su vida por este lugar y comenzamos a armar estos recorridos. Y afortunadamente hace 2 años y medio atrás ya comenzamos a recopilar toda esta historia y hoy día estamos viendo ya concretado lo que estamos realizando en el cementerio municipal. Hemos querido darle un toque distinto, un toque de reflexión, de armonía, que la gente no venga solamente con ese sentimiento de pena acá, sino que venga y también tenga esa oportunidad de poder recordar los bellos momentos que tuvo con su ser querido. Que creemos que acá hay muchas historias que conmueven el alma, que conmueven el corazón. Es por eso que nosotros queremos seguir con estos recorridos, queremos seguir impregnándonos de historia. Es muy atractivo para la gente. Hoy día nosotros nos hemos preocupado del detalle de que si está lloviendo, ojalá la gente pueda estar bajo un techo. Y hoy día el frío ni nada ha sido impedimento para que la gente pueda llegar a disfrutar de este recorrido histórico-cultural en nuestro cementerio municipal de Curicó.